Consiente tu paladar con los productos de horchata sureña. Hay de arroz, coco con stevia y avena con cacao. ¡Sarrr! ¡Presigo el verga! Soy su amigo Cine Fermo Choco y este es el resumen de la semana. ¡Lunes! México despierta con la noticia de que Morena ganó las elecciones 2024 y así que ya tenemos presidenta, quien además ganó por un amplio margen, lo que refrenda que siempre fue querida por el pueblo. Estoy hablando, obviamente, de Yolanda Osuna. Claudia Sheinbaum, ¿qué? Esa señora no más va a mandar mocha prepucio. Además, peligra la economía informal y del gremio de mesero, ya que tras la victoria de Sheinbaum, los fifis, derechangos y clase mediero facho han decidido castigarlo, no dejándole propina y no comprarle a los ambulantes. Creencia de gente pendeja. La mera neta, mano. ¡Uy, no! ¡Va a aumentar la pobreza extrema con esa medida! Mero preocupado están todos. ¡Ya pisen! Si su propina sirve pa' una verga. ¡Martes! Internan al tabaqueño más popular y querido. No, no estoy hablando de López Obrador, sino de Manuel Andrade. Esto por presión alta y glucosa, pero al final resultó ser un entumecimiento de pierna. Y claro, es entendible lo que tiene que aguantar la pobrecita piernita esa. ¡Ay, Dios! Después de la arrastrada que le metieron el domingo, tu tía Xochitl Gálvez, nada tonta, anuncia su regreso al Senado de la República. Y por millonésima vez, hacen adecuaciones en el distribuidor vial de Avenida Universidad. Esa madriola tiene más cambios que Goku, Freezer y Lin May juntos. ¡Miércoles! Muere primer mexicano por gripe aviar. Y los tabasqueños salieron a quemar Kentucky, Pollo Roster, Sabro Pollo, Pollo Primo, Pollo Brujo, Pollo Roger, Pollo Cubano, Mr. Pollo, Super Pollo, Pollo Gillo, Pollo El Chispa. Y como su perra trajo la selección de Uruguay al golear 4-0 a la selección de México, que no sirve pa' una verga. ¡Jueves! Anuncian lluvias para Tabasco de ligeras a moderadas, lo que es un alivio por estos calorones e incendios forestales. Pero nos quedamos esperando porque llovió puro chile. La Conagua vale verguierne. Se derrumba una parte del centro de convenciones de Villahermosa, de lo viejo que está esa madre. Nomás le pido que lo arreglen lo más pronto posible porque ya viene la Flor de Oro 2025, Y que siempre no, el mexicano no murió por gripe aviar, informó la Organización Mundial de la Salud. Murió por otra cosa, ¿qué? ¡Sepa la verga! ¡Sabato! La ola de calor ha dejado 90 muertos en el país y en Tabasco han cobrado la vida de 15 personas, siendo el segundo estado más afectado por estas temperaturas, que están de la verga. Y domingo arde Tila Chiapa y AMLO dice Además, derecha y ultraderecha obtienen 497 de 120 escaños. Fuerzas conservadoras ganan Europarlamento, ¿cómo lo ven? Rayos, soy su amigo Cine Fermo Choco y este resumen ya se fue a la verga. Consiente tu paladar con los productos de horchata sureña. Hay de arroz, coco con stevia y avena con cacao.